La sostenibilidad energética es una pieza clave para el desarrollo del turismo en San Roque y es una apuesta decidida de las empresas turísticas asentadas en nuestro municipio. Así ha sido puesto de manifiesto en la jornada organizada por la Delegación Municipal de Turismo celebrada esta mañana en el Hotel NH Almenara para conmemorar el Día Internacional del Turismo. La jornada bajo el lema Turismo y Sostenibilidad Energética, Propulsores del Desarrollo Sostenible, ha sido abierta por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, el teniente alcalde de Turismo Juan José Puerta y los responsables de Soto Grande, que este año cumple su 50 aniversario. Por ello se ha elegido el NH Almenara y en la apertura del acto han tomado la palabra también Ramón Luengo, director general de Soto Grande, y Jordi Caralt, director general de NH Resort Europe, en nombre de Soto Grande S.A. El objetivo de la jornada es trazar una línea de trabajo conjunta en la que todos puedan beneficiarse de los amplios recursos turísticos, culturales y de ocio con los que se cuenta en San Roque. Esta línea de trabajo se verá plasmada en un plan director de turismo del municipio de San Roque que se quiere aprobar en pleno municipal a principios de 2013. Yo quiero homenajear hoy a los responsables políticos que hace 50 años provocaron el nacimiento de esta urbanización de Soto Grande, una marca, algo más que una empresa, una sociedad anónima, una marca reconocida mundialmente, que nos sitúa en el mapa mundial, una marca que tiene un nombre de calidad, de alto standing, de turismo residencial de primera calidad, decía el responsable de Soto Grande, destinado al sector más elevado, que hace que genere empleo en nuestra población y que haga que el Valle del Guadiaro, como zona más próxima a lo que es el área de Soto Grande, pues presente unos números de empleo o de desempleo mucho mejores que otras zonas del municipio y que otros puntos de la comarca del Campo de Gibraltar. Yo entiendo que esa apuesta que realizaron nuestros antecesores de responsables públicos por convertir pues esta zona, yo creo que situada estratégicamente junto al mar y en un punto donde podría haberse pensado en un crecimiento similar al de la Costa del Sol, se distinguió, se diferenció y ello pues ha propulsado el que hoy tengamos pues una zona que es un atractivo principalmente para el turismo deportivo, turismo del golf, del polo, de la vela, un turismo que genera mayores gastos de cifras diarias que otro tipo de turismo y que nos permite, pues como digo, el mejorar el empleo en el municipio. Esa apuesta por el turismo residencial se debe ver complementada con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con la creación de espacios de ocio y de espacios comerciales, que hoy en día carece nuestro municipio, o por lo menos que no está al mismo nivel que el del turismo residencial, y será tarea de este Gobierno el promover un Plan General de Ordenación Urbana que posibilite esas inversiones, tanto de actividad de ocio como de actividad comercial. El teniente alcalde delegado de Turismo, Juan José Puerta, destacó que le gustaría que fuésemos conscientes de lo que supone para nuestro municipio el turismo de alta calidad que se tiene en San Roque y el objetivo del ayuntamiento es cuidarlo y que este turismo siga apostando por San Roque. También me gustaría que todos fuéramos conscientes de lo que supone el turismo en el municipio de San Roque, principalmente pues en el Valle del Guadiaro, en la zona de Soto Grande, este turismo residencial de una alta calidad y que entre todos, y el objetivo principal también del ayuntamiento, pues es cuidarlo y que este turismo residencial siga apostando año tras año, como así viene sucediendo, relacionados también los visitantes con el mundo del deporte, el deporte del golf, del polo, de la vela, y que sigan apostando pues por venir año tras año a San Roque. Nos hemos marcado, el equipo de gobierno también se marcó un objetivo principal, que era complementar la oferta ya conocida por todos, conocida internacionalmente, la oferta turística de la marca de Soto Grande, pero complementarla con otros recursos que hicieran aún más, si cabe, más atractivo lo que es el municipio de San Roque. Hemos puesto en valor lo que desde la Oficina Municipal de Turismo, en valor el casco histórico de San Roque, el yacimiento arqueológico de Cartella y una reciente inauguración del Museo Cartella en la calle San Felipe, en el casco histórico, que estamos convencidos de que viene a complementar esta oferta turística de ocio y residencial que es altamente demandada.
Por lo tanto, tenemos que trabajar codo con codo, conjuntamente con los hoteles que están en nuestro municipio y que reciben cantidad de visitantes, principalmente buscando el descanso, el ocio y el mundo de los deportes antes mencionados, para complementar la oferta turística de la que dispone San Roque, porque estamos convencidos, y así lo ponemos de manifiesto, que los visitantes que tienen la experiencia de contar con todo el recurso turístico y patrimonial, cultural del municipio, pues se va con un buen sabor de boca y acaba repitiendo. Ramón Luengo, director general de Soto Grande, desveló que la sostenibilidad es lo que más ha preocupado en Soto Grande en sus 50 años de vida. Soto Grande se basa en tres cosas: el largo plazo, la calidad y la sostenibilidad. El grupo NH, al que pertenece Soto Grande, ha dado importantes pasos en sostenibilidad, rebajando en 5 años un 23% el consumo de energía por habitación, reduciendo las emisiones de CO2 en un 40%, gastando un 28% menos de agua y generando un 34% menos de residuos. Soto Grande, que son 50 años, que se dice pronto, se basa en tres cosas fundamentales, el desarrollo de Soto Grande, y que además vamos a seguir basándonos en ello. Uno es el largo plazo. Llevamos 50 años y nuestra intención es seguir aquí muchos años más. La segunda es la calidad. O sea, Soto Grande no se entiende si no está dirigido al público y al producto de primera calidad. Y el tercero es precisamente la sostenibilidad. Y no dicho porque es lo que hay que decir ahora. El grupo al que Soto Grande pertenece, que es el grupo NH, empezó en el año 2007, desarrollado desde el 2008, un plan de sostenibilidad que acaba en el 2012, donde empieza el siguiente, del que se obtienen datos tan buenos como estos. En este tiempo, el consumo de energía por habitación se ha reducido un 23%. Un 23%. Las emisiones de CO2, la huella de CO2, se ha reducido en un 40% en las operaciones del grupo. El consumo de agua, que además aquí somos muy conscientes de la importancia, se ha reducido en un 28%. Y la generación de residuos, también por habitación, se ha reducido en un 34%. Soto Grande, como parte del grupo, está absolutamente implicado en el desarrollo e implantación de este plan director de sostenibilidad. Además, nosotros tenemos herramientas propias aquí en Soto Grande, porque trabajamos con un elemento que necesita de este plan director, que son los campos de golf, y que luego, si sale a colación, podremos hablar de las medidas que hemos implementado. Jordi Caral, director general de Almenara NH Resort Europe, señaló que están decididos a trabajar conjuntamente con el ayuntamiento y otras empresas de la zona para que todos puedan obtener mejores resultados. Quiero darle las gracias a nuestro alcalde, a nuestro consejero, evidentemente, y a nuestro director general de Soto Grande. No solo darle la bienvenida, sino también el agradecimiento de que esté con nosotros en este camino, necesario también. Hace cosa de 2 meses largos, 2, 3 meses, con el consejero nos estuvimos viendo aquí en Soto Grande, hicimos un desayuno de trabajo para intentar marcar o ayudar, principalmente, más que otra cosa, intentar ayudar al ayuntamiento en la medida de lo posible para que fuéramos en un conjunto, tanto hoteles como el ayuntamiento, y poder sacar en estos momentos complicados el nombre de San Roque, el nombre de Soto Grande en un paralelo. Yo creo que este verano ha sido bastante bueno, se hicieron una serie de iniciativas bastante agradables para el turista, no ha ido absolutamente mal tanto julio como en agosto, muchísimo mejor de lo que nos esperábamos, eso sí que es cierto. Y a partir de ahí, pues intentaremos trabajar conjuntamente, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que la mesa de redonda que tendremos aquí unos minutos, pues intentaremos avanzar sobre este camino y a partir de ahí, pues ya lo haremos.
Posteriormente se celebró una mesa redonda que tenía como objetivo hacer propuestas para el futuro plan director de turismo del municipio de San Roque 2013-2017 que se quiere redactar para su aprobación en pleno municipal a principios de 2013 y buscar estrategias y sinergias en común para un destino turístico de calidad. La Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Roque, a través de la empresa Amanecer y con la colaboración de empresas, está llevando a cabo estos días labores de limpieza y acondicionamiento de diversas zonas del polígono industrial de Guadarranque y cercanas al campo de fútbol de Tarraguilla. Estas obras de mejora se extenderán en los próximos días al polígono de campamento, que también va a ser objeto de una limpieza de choque por parte del ayuntamiento. En Guadarranque las labores se centran principalmente en la vía de acceso al polígono, una zona que presentaba mal estado y que no ha sido objeto de mejora ni conservación desde hace tiempo. También se va a realizar tareas de acondicionamiento en la zona de aparcamientos junto al campo de deportes de Tarraguilla. La intención municipal es acondicionar unas parcelas anexas al campo de titularidad municipal para su uso como aparcamiento, ya que la afluencia de ciudadanos los días de partido es muy importante. El teniente alcalde delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha agradecido el trabajo realizado por el personal municipal, que en pocos días está mejorando la imagen de esta zona del municipio y se ha mostrado satisfecho por poder ofrecer a los ciudadanos una nueva zona de aparcamiento junto al campo de fútbol de Tarraguilla, lo que a su juicio repercutirá en la seguridad de todos los que acuden a estas instalaciones. Ya días pasados yo anticipaba que estábamos haciendo una actuación en el polígono de, conocido como polígono de Guadarranque, o lo que es la avenida de las industrias, y toda la zona de la antigua Coda con la gasolinera que está en aquel sector, y desde Obras y Servicios pues hemos avanzado más. Hemos hecho una investigación en el catastro municipal y hemos descubierto que el SEPE en su momento cedió una parcela importante junto al campo de fútbol de Tarraguilla al ayuntamiento, y bueno, la sociedad sanroqueña que utiliza estas instalaciones deportivas pues estaban necesitadas de un aparcamiento que garantizara la integridad física de las personas, ya que esto es una avenida de mucha maquinaria pesada, mucho transporte pesado, y la posibilidad de aparcar era prácticamente imposible los fines de semana con motivo de los eventos deportivos que en la zona se suelen desarrollar. Y entonces Obras y Servicios, pues con la documentación adecuada y que acredita la propiedad y la titularidad del municipio de estos terrenos cercanos al campo de fútbol de Tarraguilla, pues estamos trabajando para presentar una zona donde puedan aparcar mucho más ciudadanos y donde, pues, entre otras cosas, facilite las tareas de este club, que es un club importante, ya que los domingos tienen verdaderos quebraderos de cabeza para colocar bien los coches que acuden a estas instalaciones. Por lo tanto, Obras y Servicios creo que está haciendo un buen trabajo de cara al ciudadano, que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y esperemos que los ciudadanos pues sepan valorar el esfuerzo que está haciendo tanto el personal de Amanecer como el personal de Obras y Servicios en esta actuación y en este polígono. Para el alcalde de la ciudad, este tipo de actuaciones son de vital importancia, no solo para la buena imagen de la zona, sino para la seguridad de los vecinos y vehículos que transitan por esta zona. Bueno, pues decidimos ya hace unos meses el preparar durante este mes de septiembre una actuación en el polígono industrial de Guadarranque, una zona que visitan pues diariamente muchos empleados de las distintas empresas que hay aquí, también en lo que es el campo de fútbol del Tarraguilla, que recibe casi todos los fines de semana pues cientos de visitas de vehículos y que estaba en un estado deplorable. Yo creo que no hay una actuación municipal en este polígono pues desde hace ya una década. Yo no he visto ninguna actuación en los últimos 10 años y entiendo que esta actuación en la que se está realizando con la empresa municipal Amanecer y con ayuda de empresas colaboradoras, estamos realizando una actuación que llevamos ya 8 días, vamos a continuar hasta finalizar. Es muy densa lo que es todo el espacio que se está trabajando en ella, y creo que vamos a mejorar la seguridad de los viandantes. Hay muchas personas que vienen aquí a realizar deporte, a hacer footing, a pasear, lo hemos visto esta misma mañana. Vamos a mejorar la seguridad de los vehículos, que van a tener una mayor visibilidad en todos los cruces y en todo lo que es la circulación habitual, que sabemos que durante las horas de turno incluso se multiplica, y en definitiva creo que en esa política de proximidad, de cercanía con los problemas de los ciudadanos, es donde estamos pues marcando nuestras prioridades, y una era la actuación que estamos llevando a cabo en este polígono. Vamos a realizar esta misma actuación también en el polígono de campamento, ya hicimos una de mejora del firme que ha supuesto una mayor seguridad para la circulación, y ahora también vamos a realizar una actuación de limpieza en el polígono industrial de campamento.